presenten ante mí, oficial de registro civil de Cuautitlán Izcalli, quienes por sus datos generales han manifestado llamarse Víctor Manuel Navarón Maldonado e Ingrid Tarifina Ultrafía, quienes en días pasados acudieron a la oficialía solicitando su matrimonio civil y una vez reunidos los requisitos señalados por la ley, les fue entregada la presente solicitud a fin de que fuese llenada con los siguientes datos. Generales del contrayente, Víctor Manuel Navalón Maldonado, de ocupación empleado, estado civil soltero, nacionalidad mexicana. Generales de la contrayente, Ingrid Caritina Ultrafía, de ocupación empleada, estado civil soltera, nacionalidad mexicana. Padres del contrayente, señor Víctor Manuel Navalón González y señora María de los Ángeles Maldonado Gómez. Padres de la contrayente, Heinrich Wood y señora Caritina García Aguilera. Testigos del contrayente, Omar Noé Navalón Maldonado, Alejandro Navalón Maldonado, Víctor Espinosa Reyes y José Fernando Tamayo Contreras. Testigos de la contrayente, señor James Ultracino y señor Hubert Otto Ultracino. A continuación me voy a permitir exhortar a los testigos para que bajo protesta de decir verdad y en términos de ley, me manifiesten si las personas que se encuentran frente a mí son las mismas personas cuyos nombres y datos aparecen en la solicitud a que di lectura. Si son libres. Y si saben y les consta que no existe ningún impedimento legal para llevar a cabo esta unión. Siendo así, pregunto al señor Víctor Manuel si es su libre y espontánea voluntad contraer matrimonio con Ingrid Caritino. De la misma manera, pregunto a Ingrid Caritino si es su libre y espontánea voluntad contraer matrimonio con Víctor Manuel. Siendo así, y en virtud de que son las mismas personas a que se refiere la solicitud y de que sus testigos se han conducido con la verdad al manifestarme que no existe ningún impedimento legal para llevar a cabo esta unión, los declaro, en nombre de la ley ante la sociedad, unidos en legítimo matrimonio, con todos los derechos y las prerrogativas que la ley les confiere, así como las obligaciones que esta misma ley impone. Y para dar legalidad y plena autenticidad a este acto, me voy a permitir solicitar de los contrayentes la impresión de sus huellas digitales y firmas en el acta matrimonio. Con eso a la compañía, si está nomás. A la mamá de la compañera. Eso sí sería, lo brinqué, era una silla de la tierra. Era una silla de la tierra.
con esto al señor Sainz.